Shocker. Primera aparición. The Amazing Spider-Man 46, marzo de 1967, Marvel Comics. Creadores. Stan Lee y John Romita Sr. Nombre original. Eman Schultz. Especialidad. Su traje desvía golpes y lo hace difícil de agarrar. Sus guantes lanzan ondas sísmicas, ráfagas de aire y altas frecuencias. Afiliaciones anteriores. Los Seis Siniestros, Masters of Evil, Sindicato Siniestro, Thunderbolts. Eman Schultz, conmocionador o impacto, conocido en inglés como Shocker, es un personaje ficticio del universo de Marvel Comics, donde es uno de los grandes enemigos de Spider-Man. Creado por Stan Lee y dibujado por John Romita Sr., tuvo su primera aparición en The Amazing Spider-Man 46, marzo de 1967. Biografía ficticia E. Eman Schultz nació en Nueva York y ya en el instituto destacó por sus habilidades como inventor e ingeniero. Pronto su camino se truncó y se decantó por la avaricia, utilizando sus habilidades para convertirse en un ladrón profesional. Al poco tiempo se convirtió en el mejor ladrón de cajas fuertes del mundo. Fue encarcelado por sus robos y, mientras permanecía en prisión, fabricó unos guantes especiales, capaces de lanzar ondas de alta frecuencia, ráfagas de aire y ondas sísmicas, los cuales utilizó para escapar de la cárcel. Desde ese momento se convirtió en Shocker. En su primer enfrentamiento con Spider-Man tenía ventaja, ya que Spider-Man tenía el brazo lesionado por una pelea previa con Lagarto. Schultz fue enviado de vuelta a prisión. Tras su fuga, se ha enfrentado en numerosas ocasiones con Spider-Man, gran parte de ellas como la cayó de otro archienemigo que lo reclutaba para tal fin, como el Dr. Octopus o Kingpin. También ha formado parte de varias agrupaciones de villanos como los Seis Siniestros, o el Sindicato Siniestro. Civil War. Shocker aparece en Civil War robando una tienda por la televisión. Un nuevo día. Shocker es contratado por unos criminales para que mate a unos testigos que viajarán en un tren. El villano de manos vibratorias decide ocasionar un derrumbe en el túnel del metro. Desafortunadamente, para Shocker, Peter Parker, Spider-Man, se encontraba en ese tren. Luego de escapar, Shocker desapareció. Más tarde, fue Shocker junto a Boomerang quien encontró el cuerpo sin vida de Bohokie, el apostador ilegal de peleas de villanos y superhéroes, muerto por policías corruptos ya que el apostador había resuelto el misterio del asesino de rastreadores arácnidos, un plan de policías corruptos para quitar a Spider-Man de las calles, implantando rastreadores arácnidos en cuerpos ya muertos naturalmente. Poderes y habilidades. Shocker lleva dos guanteletes que le permiten lanzar ondas vibratorias de choque que funcionan de manera similar a las pistolas de aire comprimido, creando una serie de ráfagas de aire a altas presiones en rápida sucesión que se traducen en una serie de poderosos impactos. Estos impactos, proyectados a distancia, crean vibraciones destructivas que pueden hacer pedazos el cemento y causar enormes daños al cuerpo humano y sus órganos internos. Cuando agarra un objeto y activa sus vibraciones, el objeto se deshace. Si lo que sujeta es un ser vivo, la víctima sufriría daños internos potencialmente fatales. Shocker posee una fuerza aumentada por sus unidades de vibraciones de choque, por lo que es capaz de dejar fuera de combate a una persona que posea fuerza sobrehumana, como puede ser Spider-Man, y sus vibraciones pueden someter incluso a personajes con resistencia sobrehumana como She-Hulk. Sin embargo, esto no se traduce en la capacidad de levantar un mayor peso. Adicional a esto, Shocker ha diseñado un traje acolchado que está provisto de su propia fuente de energía, crea también un escudo vibracional que deflecta o amortigua los golpes que recibe y le permite escapar de cualquier atrape, incluso de ser sujetado por las redes de Spider-Man. Aún así, la principal función del traje es proteger a Shocker de las vibraciones que producen sus guantes al activarlos. Adaptaciones. Televisión. Apareció en la serie de El Hombre Araña y sus increíbles amigos. Fue visto en el episodio Alone Cameo a Spider-Man. Apareció en la serie animada de Spider-Man de 1994. Esta versión dispara rayos eléctricos de sus guantes en lugar de aire comprimido, y también dio a entender que Eman Schultz era un alto nivel de matón y amigo de Alistair Smith antes de que él llevaba su traje de marca. Shocker es un villano generalmente contratado por Kingpin. En su primera aparición en el disfraz del Alien, saga de varias partes, fue contratado para eliminar a Eddie Brock debido a que Kingpin está preocupado de un compromiso de robo reciente de Prometeo X. Shocker fue recomendado por King Ginny Smith, diseñador del traje de Shocker. Pero debido al traje negro de Spider-Man en llegada, Brock escapó de la ira de Shocker. Spider-Man siguió Shocker volver a su escondite, robando de nuevo el Prometeo X, que fue robada por Rhino en el episodio anterior.
Contratado de nuevo para recuperarlo, Shocker secuestra a John Jameson y exigió que J. Jonah Jameson entrae tanto Spider-Man y el Prometeo un décimo en una torre de la iglesia, Shocker entregó a John de más segura. Pero después de que los Jameson salen, una batalla se produjo entre Shocker y Spider-Man. A pesar de la confianza inicial de Shocker, Spider-Man tomó la delantera, la destrucción de sus armas y casi lo mata, debido a la influencia del simbionte alienígena, antes de llegar al pensamiento racional y salvarlo de una caída mortal. Más tarde, Shocker y el Rhino hacen equipo para enfrentar a Spider-Man, pero nunca declararon en pantalla si se les ordenó hacerlo por Kingpin o si estaban actuando por su cuenta. La pareja casi tuvo éxito contra Spider-Man, pero antes de que pudieran terminar en la telaraña de Venom, los ataca y derrota a los dos a la vez, con ganas de matar a Spider-Man personalmente. Después de que Shocker y Rhino de alguna manera van a la cárcel, Shocker es parte de una fuga de la prisión por Kingpin en los seis siniestros de dos partes. Se une a ellos junto con el Dr. Octopus, Camaleón, Misterio, Rhino y el Escorpión para matar a Spider-Man, pero en última instancia, dejan de matar a su némesis mutuo. Cuando Spider-Man engaña al poco inteligente Rhino para que ataque a Shocker afirmando a ser Camaleón, el cuerno de rinoceronte rasga traje de electroshock de Shocker. Spider-Man lanza a Shocker en un tanque de agua, haciendo que su traje se vuelva inestable y que le obligó a quitárselo y salir antes de explotar. Después de una derrota importante, todo el equipo rechaza a Kingpin y se disuelven. Sin embargo, en el episodio de Awakening, Shocker fue contratado una vez más por Kingpin para trabajar con el Dr. Herbert Landon para secuestrar a Michael Morbius. Tuvieron éxito, pero Morbius escapa en el final con la ayuda de Spider-Man y la Gata Negra. La última aparición de Shocker estaba siendo un miembro de la insidiosa 6 en el 6 Guerreros Olvidados saga por extraño que solo tiene una línea de diálogo a pesar de aparecer en cada parte de la historia. A lo largo de la serie, verdadera cara de Shocker no se muestra como se demuestra a partir de tales ejemplos de con su máscara, mientras que su traje está dañado e incluso mientras estaba en prisión. Apareció en la serie de El Espectacular Spider-Man de 2008, como Jackson Montana Brice, hizo una opción creativa para hacer de Montana como Shocker en lugar de Herman Schultz durante la producción de esta serie. Aparece en la nueva serie de Ultimate Spider-Man. En la tercera temporada, aparece de cameo en Noche de Halloween en el museo, que estaba siendo persiguiendo por Spider-Man hasta que es derrotado. En el episodio, En busca de burritos, Spider-Man, Power Man y Chica Ardilla lo encuentran tratando de entrar en un edificio y entra en batalla. Mientras que Power Man y la Chica Ardilla proporcionan distracción, Spider-Man utiliza telas web contra él. Cuando Shocker recupera la conciencia, que no sabe cómo llegó hasta allí desde la última vez, recuerda estar en su apartamento. Como los tres jóvenes héroes dejan para completar una carrera por burritos, Shocker comienza a liberarse. Resultó que Mesmero ha tomado el control de la mente de Shocker, que le acompaña en su próxima batalla por Boomerang y Grizzly. Mesmero se vio obligado por Spider-Man para liberar a los villanos del control mental. Spider-Man luego a la izquierda, Boomerang, Mesmero y Shocker fueron atados correspondientes para la policía. En el episodio, Pesadilla en las fiestas Navidad, Shocker es visto en robar un banco en la víspera de Navidad hasta él lucha contra Spider-Man. Shocker es derrotado por Spider-Man y es llevado a la policía. Shocker tiene un cameo en Concurso de Campeones, parte 1 entre la colección de villanos del Gran Maestro contra Spider-Man y el coleccionista. En la cuarta temporada, en el episodio, El Anti-Venom, Shocker fue visto siendo derrotado por Spider-Man y el agente Venom como Shocker fue uno de los candidatos del Dr. Octopus para Hydra, en los nuevos seis siniestros. Cine. Es interpretado por el actor Bokeem Woodbine en la cinta cinematográfica Spider-Man. Homecoming de 2017, 1. Herman Schultz es representado como un hombre de confianza del Buitre después de su compañía de salvamento de salir del negocio de la formación de control de daños. Él maneja las versiones modificadas de los guanteletes de Crossbones que lanzan vibroexplosiones creadas por Phineas Mason, que también son manejadas por su compañero de trabajo, Jackson Brice. Los dos Shockers más tarde intentan vender la tecnología Chitauri al gánster, Aaron Davis, pero se estrellan por culpa de Spider-Man. Posteriormente, el Buitre mata accidentalmente a Brice por poner en peligro la misión, Schultz hereda el guante y el manto de Shocker y más tarde da pistas en el trazador en un arma recuperada por Peter Parker a Midtown High, donde Parker y Ned apenas evaden él. Más tarde, Schultz logra escapar de la emboscada del ferry de Staten Island por el FBI y Spider-Man. Shocker más tarde ataca a Spider-Man en Midtown High cuando salía del baile de regreso a casa.
Citó a Spider-Man. El hombre te dio una opción. Con la ayuda de Ned, Spider-Man derrota a Shocker, donde lanza su red a uno de los autobuses y finalmente lo deja para la policía. Gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Puedes suscribirte gratuitamente para apoyar al canal y poder ver así más vídeos similares. Los likes también me llegan al corazón. Muchas gracias y hasta la vista.